Acá tengo que hallar base y dimensión de estos dos subespacios. Vamos con el primero, tranqui. Me dice que PDX, el polinomio, pertenece al espacio de los polinomios o al conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3. Y se cumple esto. Bueno, vamos. A ver, tengo que hallar una base y una dimensión. Voy a, a tratar de volcar esto en otro tipo de. Expresión analítica un poquito más útil para llegar a esto. Yo digo, P de x es igual a, si son polinomios de grado menor o igual a 3, siempre con coeficientes reales, a por x al cubo eh, más b por x al cuadrado más c por x más d. Ese es un polinomio genérico. Y me dicen que P de 1 es igual a P de 2. O sea que. P de 1 es igual a A por 1 al cubo más B por 1 al cuadrado más C por 1 más D. Debe ser igual al valor numérico del polinomio cuando X vale 2. A por 2 al cubo más B por 2 al cuadrado más C por 2 más D. ¿Sí? Estos dos tienen que ser iguales y voy a sacar una ecuación de ahí. No me queda otra. Voy a decir que A más B más C más D es igual a 8A, 8A más 4B más 2C más D. Esto, así nomás, podría reemplazar a esto. No está muy elegante. Vamos a tratar de limpiarlo un poco. Esta D con esta D las puedo cancelar. Eso no quiere decir que valgan 0, quiere decir que D puede tomar cualquier valor. Y después voy a igualar todas a 0. Voy a restar estos 3 allá. Me queda 0 igual. A 7A más 3B más C. O sea, 8A menos 1, 7. 4B menos 1, 3. Y 2C menos 1 me queda eso. ¿Mm? Si de acá despejo C, digo que C vale menos 7A, menos 3B, y se acabó la historia. Estoy comprobando que a ver qué había hecho yo en mis apuntes. Y había hecho cualquier cosa. Bueno. Ahora, esto me va a permitir escribir una forma más sencilla. Esto por x es cubo más b por x cuadrado, más c por x, más d, tal que c sea igual a menos 7a menos 3b. Y de d no digo nada. ¿eh? Bueno, no era lo que me pedían esto, me pedían base y dimensión. En este, en el genérico, a por x cuadrado, cubo, más b por x cuadrado, más c por x, más d. Voy a sustituir esto, lo voy a meter acá. Voy a decir que esto es igual a, a por x al cubo más b por x cuadrado más... En lugar de c pongo menos 7a menos 3b por x más d. Si este pertenece acá, tiene que cumplir este término c con esta expresión, con esta relación. Metido ahí, ahora lo voy a poner como una combinación lineal de polinomios. Voy a tener a por x al cubo más b por x al cuadrado menos 7a por x menos 3b por x más d. Si saco a como un escalar factor común de estos dos términos, voy a tener a por x al cubo más, perdón, más no, menos 7x. ¿eh? Más. Vamos con la b como factor común. B por x al cuadrado menos 3, x, tengo eso otro. Y por último, d. ¿Mm? Quiere decir que cualquiera de estos, cualquier polinomio de este espacio va a ser, puede ser obtenido como una combinación lineal de estos tres. del polinomio 1, de este polinomio y de este. Entonces, una base. De S1 es x al cubo menos 7x, x al cuadrado menos 3x y el polinomio 1. Ojo que ese es un polinomio. Y A, B y C son, A, B, perdón, y D son los escalares. Si yo armo combinaciones lineales de esto, seguro voy a tener un polinomio que cumpla con esto. Porque va a cumplir esta condición. Y esto salió de acá. Listo. La dimensión de S1 es 3. Hay 3 elementos. Que además son LI. ¿Mm? No hay forma de que combinando estos dos obtenga este. Y de que combinando estos dos obtenga ninguno de los otros. ¿Mm? Y si tengo la duda, lo podría triangular. A ver si alguno desaparece. Pero no, no lo vamos a hacer ahora. Vamos con S2. Ahí terminó la primera parte. A mí me plantean que este polinomio ahora pertenece a los polinomios de grado 2, menor o igual a 2. Y, y la condición es que la integral entre 0 y 1, la integral definida de este polinomio, sea 0. Entonces voy a plantear eso. Que ahí diga la integral de P de t diferencial de t, no, no tiene nada que ver. Podría haber puesto x, podría haber puesto, puesto cualquier letra. Yo voy a hacer la integral con x, porque ya estoy hablando de polinomio en x. ¿Mm? Pero esto no tiene por qué ser la misma letra que esto. Es una letra que se refiere a la variable del polinomio. Voy a plantear, a ver, la integral entre 0 y 1 de a por x cuadrado más b por x más c. Diferencial de x, no voy a poner diferencial de t, debe ser igual a 0. Hago la integral y me queda. Lo voy a hacer acá arriba. A por x al cubo sobre 3, más B por x al cuadrado sobre 2, más C por x. Todo esto entre 0 y 1 debe ser igual a 0. No agrego una constante en la integral porque es una integral definida. Voy a aplicar la regla de barro. Si ponen una constante, no hace nada. Bueno, voy a calcular esto cuando x valga 1. A por 1 al cubo sobre 3, más b por 1 al cuadrado sobre 2, más c por 1, debe ser igual, perdón, menos el mismo polinomio cuando x vale 0. Si pongo 0, 0 y 0, me da 0. Esto debe ser igual a 0. Ahí apliqué la regla de barro. Me queda que a sobre 3 más b sobre 2 más c es igual a 0. Quiere decir que c es igual a menos b sobre 2 menos a sobre 3. Esto podría reemplazar tranquilamente a esto, en la expresión analítica. ¿Mm? O sea que mi espacio S1 es el conjunto de los polinomios p de x igual a a por x al cuadrado, más b por x más c, tal que c es igual a menos b sobre 2 menos a sobre 3. Me pedían base y dimensión, así que esto no me lo pedían. Vamos con aquello. En un genérico reemplazo, sustituyo esta relación en algún lado. Lo más lindo es acá en la c. Me queda a por x cuadrado más b por x, más menos b sobre 2, menos a sobre 3, esto era c, por nada, por 1, perdón, 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 por nada, ¿no? Por 1, porque c va a ser parte de mi base. Reacomodo esto y voy a poner los términos que tienen la a juntos, me va a quedar. A por x cuadrado menos a sobre 3 por 1. Los términos que tiene la b. B por x menos b sobre 2 por 1. Y ahora saco factor común de acá este escalar. A. A por x cuadrado menos 1 tercio. ¿Sí? Más b por. X menos B sobre 2. No, me equivoqué acá. X menos 1 medio. Si saqué la B, X menos 1 medio. Estos son los dos escalares. Y que arma la combinación lineal de estos para darme cualquier elemento que cumpla con esto. Conclusión: una base de S2 es. X cuadrado menos un tercio y el otro es X menos un medio que además son ley, por eso me quedo tranquilo y sé que son base. Como hay dos elementos dentro de la base, digo que la dimensión de ese 2 es 2. No hay mucho más para hacer.